El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, prepara el paquete presupuestal y la ley de ingresos para el próximo año, en el que se mantendrá como eje prioritario la inversión en salud, educación y seguridad. El lunes vamos a, a cumplir en tiempo y forma con la presentación eh, del presupuesto y de la ley de ingresos para que inicie su discusión en el Congreso. Viene eh, plasmada la visión que tiene el gobierno de Jalisco de hacia dónde vamos a enfocar nuestras prioridades el año próximo, eh, cómo vamos a utilizar los recursos del pueblo de Jalisco para eh, fortalecer la inversión en materia de salud, de educación, de seguridad y de agendas en las que hemos comprometido eh, un trabajo más intenso en los próximos tres años. Sin dar un monto aproximado, el mandatario señaló que el viernes o la semana próxima se conocerá la cifra de presupuestos de egresos del Estado de Jalisco, que también está por definirse. Por otro lado, Enrique Alfaro señaló que la Universidad de Guadalajara tendrá más recursos para el próximo año, aunque estos serían priorizados. Bueno, la Universidad de Guadalajara tendrá más recursos, este, porque más allá de otros temas, nosotros no vamos a regatear el apoyo a la universidad. Eh, lo que sí es que se van a priorizar temas. Hoy lo más importante, insisto, es fortalecer nuestra infraestructura en materia de salud, de educación, eh, todo lo que necesitamos hacer eh, para redoblar esfuerzos en materia de seguridad. Hay prioridades y esas prioridades las va a definir la representación formal del pueblo de Jalisco, que es el Congreso del Estado. Quien aprueba el presupuesto es el Congreso y yo confío en que el Congreso apruebe un proyecto de presupuesto que le sirva a Jalisco. Señaló además que las firmas que le han sido entregadas en Casa Jalisco por las manifestaciones que desde hace más de una semana realiza la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara en exigencia del presupuesto de 140 millones de pesos en la construcción del Museo de Ciencias Ambientales no servirán de mucho. ¿Te irán las firmas que traen y servirán de algo? Para mí no. pero si le el gobernador? No, hombre, ¿cómo crees? si yo sí trabajo. Con imágenes de Ricardo Chavarín para señal informativa Iván de León Melendres.